República a desarrollar el miércoles 10 en la sede de la Sociedad Teosófica en San Rafael, denominada El Desafío de la Revolución Digital, a cargo del doctor en Medicina, profesor en Biología y profesor Fisiopatología y cirujano general, doctor José Luis Fogler, procedente de Montevideo, Uruguay, a llevarse a cabo estas actividades entre el 7 y 14 de julio de 2019, organizadas por la Sociedad Teosófica en San Rafael. Todo ello conforme a lo dispuesto por ordenanza número 12.585, artículo 12. Esto es para el doctor Fogler. Muy bien. Entonces, bueno, todos estamos ansiosos por escuchar a José, así lo vamos a llamar amigablemente entre nosotros. Esperemos que disfrutemos esta semana y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, gracias a ti. Ah, perdón. El doctor Foglia es autor de este libro. Va a estar en la sede, en la biblioteca de la sede de San Rafael, de la Sociedad Teosófica, y también en la biblioteca del Centro Teosófico, para que lo quieran consultar. Y cualquier cosa, después le pedimos a Montevideo más textos si alguien está interesado. Este es el texto del doctor Foglia. Gracias, José. Bueno, gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación de realizar este seminario. ¿Se escucha bien así? Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí. Es una alegría, un honor estar acá con ustedes. Tiene un enfoque reduccionista sobre la meditación, ya les advierto. Tal vez no nos explique qué somos como seres humanos en su totalidad, pero sí por lo menos nos va a dar una base firme por donde transitar, ¿verdad? Y permite a su vez el diálogo, las preguntas, hacer, ¿por qué no?, una pequeña discusión. Y eso también está contemplado en este seminario, o sea, se van a poder hacer preguntas. Van a haber espacios para hacer preguntas, así que cuando les surja alguna pregunta, recuérdenla, y después en el espacio la podemos comentar. Bien. Vamos a ver un poco cómo está este programa. Hoy va a ser una introducción para darles una idea más o menos de qué vamos a tratar durante todos estos días. Mañana le vamos a dedicar al sistema nervioso. Más que nada para tener una comprensión de lo que es el sistema nervioso, ¿no? No para dar una información, para retener de memoria, etcétera, no todo eso, no. Sí, pero una comprensión profunda de lo que somos desde el punto de vista como sistema nervioso. Luego, cómo nuestro cerebro crea la realidad. Un módulo se lo vamos a dedicar a la atención. Recién Ernesto hace poco leyó unas palabras y se nombraba la atención. ¿Qué es la atención? Eso le vamos a dedicar todo un módulo porque es un tema, es un punto muy importante para comprender. Luego sí, ya vamos a entrar sobre el efecto del estrés y sobre el efecto de la meditación sobre el sistema nervioso. Vamos a ver cómo uno y otro tienen efectos completamente opuestos. Y vamos a tratar el tema de la meditación desde el punto de vista qué sucede en nuestro cerebro. No vamos a hablar de técnica, tampoco vamos a hablar de ninguna tradición sobre la meditación. Sí vamos a enfocarlo qué sucede en el sistema nervioso durante la meditación. O sea que tiene un enfoque reduccionista, completamente reduccionista. Y el último, dejamos para el final, ¿por qué es tan difícil meditar? Y tampoco lo vamos a ver desde un punto de vista ni filosófico, ni de la tradición. Lo vamos a ver exclusivamente desde el punto de vista de la neurociencia. El enfoque de este seminario. El enfoque de este seminario es, como premisa, somos un sistema nervioso que está en contacto con un mundo
con un universo que recibe toda la energía, todas las informaciones que hay en el mundo exterior, y a su vez toda la información que viene de nuestro mundo interior, ¿verdad? Esas informaciones se procesan en el sistema nervioso, luego van al sistema nervioso central, a nuestro cerebro, y ahí es donde nuestro cerebro crea nuestra realidad. O sea que el enfoque que le queremos dar durante toda esta semana a este seminario es de la premisa que somos un sistema nervioso. No estamos negando que seamos además algo más, otras cosas, no estamos diciendo eso. Si estamos diciendo que, desde el punto de vista para enfocar la comprensión de cómo lo vamos a desarrollar este tema, es desde el punto de vista que somos un sistema nervioso. Sistema nervioso en contacto con toda la información que hay en el mundo exterior, la procesa, crea una realidad y al mismo tiempo está procesando la información que viene de nuestro mundo interior. Es decir, somos un cerebro. Claro, decirlo esto en un centro teosófico suena un poco como una blasfemia. Pero no estamos diciendo que seamos solo un cerebro. Estamos diciendo que somos un cerebro. Ese es el enfoque que le queremos dar. Un cerebro donde toda la información se procesa y donde ahí crea la realidad en el instante que está procesando la información. Esta imagen, que es una imagen que me gusta mucho, porque puede ser el universo con las estrellas, con las galaxias, los astros, los planetas, pero también podría ser una imagen microscópica de nuestro cerebro. La metáfora de esta imagen es que todo lo que está afuera está dentro. Esa es un poco una imagen, es una metáfora para que nos sirve para meditar sobre cómo vamos a enfocar el tema durante toda esta semana. Todo lo que está afuera está dentro. Y este es un punto clave dentro de la... Después lo vamos a ver en los días y vamos a hacer referencia a hoy, a lo que estoy diciendo ahora. Porque esa separación entre mi persona, mi ser, mi yo y el mundo exterior es virtual. Y eso lo vamos a ir estudiando durante todos estos días. No existe tal separación. Y lo vamos a ver por qué. Y lo vamos a explicar por qué desde el punto de vista de la neurociencia. O vamos a tratar, por lo menos, de explicarlo desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Por qué esa separación? Por ejemplo, entre ustedes que me están escuchando sentados aquí y yo que estoy hablando detrás de esta mesa, es una separación virtual. No hay separación. En algunos procesos la puede existir esa separación, pero no es real, no hay separación. Lo mismo sucede con todo el universo o con los infinitos universos que sean. No hay separación entre nosotros y esos universos. Toda la información que está en el mundo exterior está siendo procesada por cada uno de nuestros cerebros y no hay separación entre uno y otro. O sea que lo que está afuera está sucediendo exactamente adentro nuestro. Eso es un poco la metáfora de esta imagen, que parece por un lado el cosmos, pero también podría parecer una imagen microscópica del tejido nervioso, ¿verdad? Neuronas con las terminaciones nerviosas, eso lo vamos a ver mañana, cómo está constituido nuestro sistema nervioso. Neuronas y otras células del sistema nervioso, conexiones, sinapsis, etc. Del punto de vista epistemológico de estas charlas, bueno, epistemología es conocimiento, el estudio del conocimiento, cuáles son las fuentes que vamos nosotros a tomar para desarrollar este seminario, ¿verdad? Es el de dónde vamos a tomar información. Y la vamos a tomar de la psiconeuroendocrinoinmunología, que después vamos a explicar un poco qué es, desde la neurociencia y desde la autoobservación. O sea, no vamos a incluir en este seminario conocimientos, informaciones que vengan por otras fuentes, filosóficas, espirituales, religiosas, ¿verdad? Nos vamos a enfocar con una actitud muy reduccionista, psico, neuro, endocrino, inmunología,
que es una disciplina de la medicina que es bastante reciente, se puede decir, ya tiene algunas décadas, pero se puede decir que es reciente, en donde tiene como base la unicidad, no la dualidad, no el dualismo cartesiano. Pienso, luego existo, yo y el resto. Una unicidad en donde todo se está relacionando en cuatro sistemas. La psiquis, el sistema neurológico, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. No hay separación entre ellos. Lo que sucede en la psiquis está sucediendo inmediatamente en el sistema nervioso, y lo que sucede en el sistema nervioso inmediatamente está sucediendo en el sistema endocrino e inmediatamente está sucediendo en el sistema inmunológico. Y viceversa. Todo lo que suceda en el sistema inmunológico está afectando el sistema endocrino, el nervioso y la psiquis. O sea que están los cuatro muy relacionados, íntimamente relacionados. No hay separación entre uno y otro, ¿verdad? Eso es un enfoque muy interesante, en donde yo hace más o menos 7 años que empecé a estudiarlo. Yo tenía como formación cirugía, nada que ver con, ni con la teosofía, ni con la espiritualidad, ni con la psiconeuroinmunología. Pero siempre es un tema que me interesó mucho, es un tema que sentí mucha curiosidad, mucho interés. Y bueno, hice un curso, me gustó, me apasionó y seguí dedicándome a profundizar. El enfoque que le damos sobre la meditación es qué sucede desde el punto de vista de la psiconeuroendocrinoinmunología. Hay un cambio en el cerebro cuando medita, pero inmediatamente hay un cambio en nuestra psiquis, en nuestro sistema endocrino y en el sistema inmunológico. La neurociencia nos va a decir un poco cómo funciona, y eso vamos a tratar de comprender más que nada, porque les advierto, y seguramente ya lo están sospechando, la neurociencia es muy aburrida, la neurología es ardua de estudiar, y uno tiene que estar realmente muy apasionado del tema para estudiar, porque es un tema realmente muy, muy, muy arduo. Es redundante decir que es muy arduo, porque sea arduo significa muy difícil, pero bueno. Para decirles que no se asusten, lo vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla y más que nada para comprender qué somos desde el punto de vista del sistema nervioso. Y la autoobservación. Esa es otra fuente de observación, otra fuente de información, pero esa que va a tener cada uno de ustedes durante, cuando hagamos la pequeña sesión de relajamiento, de meditación, qué está sucediendo en ustedes. Y esa parte es una información que cada uno de ustedes va a tener a nivel personal, pero es también una fuente de conocimiento muy importante, ¿no? El autoconocimiento, o sea, la autoobservación. Van a ser los tres fuentes de conocimiento que vamos a utilizar en este seminario. Vamos a hacer una introducción hoy también de varias palabras que vamos a utilizar durante la semana. Neuroplasticidad va a ser una, y este es un concepto que me gustaría que quedara bien, bien, bien claro, de la neuroplasticidad, que es epigenética. Meditación, por supuesto, y resiliencia. Son 4 aspectos que vamos a ver hoy un poco más en detalle para tenerlo claro. Tenemos la idea que nuestro cerebro es mecánico, sí, es mecánico. En ciertas medidas son reacciones mecánicas, reacciones biológicas. Pero no procesa la información de una manera igual que procesa esta computadora. La computadora acumula información. Nuestro cerebro es un procesador de información biológico. Quiere decir que nuestras memorias en nuestro cerebro van cambiando, nuestros pensamientos van cambiando, vas cambiando a su vez nuestra vida, porque todo está en relación con nuestros pensamientos. En cambio, la información que está acumulada en este pendrive y en esta computadora no cambia por sí sola. O aparentemente ahora parecería así, porque parece que se ponen en contacto con otras computadoras y ya tienen sistemas que han logrado que entre las computadoras cambien, en fin. Es todo un
un misterio cibernético, pero en general una información que entra en la computadora, a no ser que un virus empiece a alterar todo, es la que es. En cambio, nuestro cerebro es un procesador biológico. Nuestra memoria es un proceso biológico. No es una cosa estática, nuestra memoria va cambiando, se va modificando, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también desde el punto de vista de nuestras emociones, toda la parte del cerebro que procesa las emociones, y vamos a también hacer referencia, y eso lo vamos a hablar en más profundidad el miércoles, pero también lo vamos a tratar aquí, cómo la tecnología digital está afectando a nuestra parte, digamos, emocional, sentimental, incluso intelectual y de rendimiento de la atención, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver. Y eso está muy relacionado con la neuroplasticidad. Por eso es que les pongo esta imagen. ¿Cómo la meditación modifica nuestro cerebro? Eso también lo vamos a ver. Pero no solo modifica en el momento que estamos meditando. Con la práctica constante de la meditación hay un cambio también anatómico del cerebro. O sea que modifica la estructura del cerebro la meditación. Y cómo nuestros pensamientos también modifican nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra vida, nuestro destino. Vamos a hablar un poco de lo que es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos, que es adquirida, no es innata, tenemos que aprenderla, porque aprendemos en la vida en base a fracasos, frustraciones, dolor, sufrimiento, y cómo nos sobreponemos para poder seguir adelante. La resiliencia es adquirida. Tenemos que pasar por experiencias en la vida, caernos para poder tener la fuerza de levantarnos. Si nunca tenemos pruebas, nunca vamos a poder, pero ni siquiera medirnos, ni siquiera progresar, ni siquiera avanzar. O sea, esa capacidad que tenemos de poder sobreponernos a un dolor o a una frustración, la tenemos que adquirir. Y vamos a ver también en este seminario de qué manera nuestros pensamientos, nuestras actitudes modifican después nuestro destino. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Las circunstancias son las que son, pero depende de nosotros cómo vamos a afrontar esas circunstancias. Así que el tema de la resiliencia está presente, y esta imagen nos quiere decir que pensamientos que de repente son un poco caóticos, un poco negativos, los podemos modificar y podemos crearlos en pensamientos positivos y podemos salir adelante, podemos volar siempre más alto, ¿verdad? En la vida. Vamos a entrar en cada uno de ellos en particular. Neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el sistema nervioso de hacer nuevas conexiones neuronales. Por la vida cotidiana está produciendo inmediatamente cambios neuronales. El ambiente está produciendo cambios neuronales en nuestro sistema. Las emociones, pensamientos, cada pensamiento va cambiando también las conexiones. O sea que nuestro cerebro, que en un momento se pensó que a lo largo de la vida iba perdiendo neuronas, que iban muriendo, que no se recuperaban, que una vez que llegaba a cierta edad, bueno, no había marcha atrás y que íbamos cada vez a tener un deterioro intelectual, físico, no es verdad. Las neuronas se reproducen, se regeneran las conexiones, mañana vamos a ver un poco cómo son esas conexiones, se regenera el tejido nervioso después de un traumatismo, se regeneran las conexiones nerviosas, se pueden regenerar los nervios después de una sección del nervio, antes se pensaba que nunca más, ahora sí. O sea que la neuroplasticidad, el cerebro está constantemente recreándose. Y esto ustedes se preguntarán por qué hablar tanto sobre esto, porque después vamos a comprender, con los distintos días que vamos avanzando en este seminario, la importancia de esta neuroplasticidad. No es rígido, no es una cosa estática, es una cosa que es dinámica. Y depende de nosotros cómo queremos tener nuestro sistema nervioso, ¿verdad? ¿En qué estado? O sea que es la idea que con esta imagen es que nosotros podemos modelar nuestro cerebro.
El que tuvo la intuición, una intuición realmente que fue a principios del siglo pasado, fue un neurólogo, Santiago Ramón y Cajal, que ya antes de que se hablara de neuroplasticidad, era un término que todavía no existía en el ambiente médico, él ya decía que todo hombre puede ser, si así lo desea, el escultor de su propio cerebro. O sea, él ya tenía esa gran intuición de que cada uno de nosotros puede modelar nuestro cerebro. Si hoy, por ejemplo, yo me estoy comportando de esta determinada manera, es porque mi cerebro está estructurado de modo de que yo me estoy comportando de esta manera. Pero no quiere decir que yo mañana me pueda comportar igual. Si no lo cambio, me voy a comportar igual. Pero si lo cambio, me voy a comportar de una manera diferente. Y ese cambio no es solo en la acción. Ese cambio también tiene una repercusión anatómica. Cambia la estructura del cerebro, las conexiones del cerebro. Es considerado el padre de la neurociencia. Fue uno de los primeros que empezó a investigar el tejido nervioso con un microscopio. ¿Y qué fue que descubrió? A la neurona. Él y Golgi fueron los dos científicos en aquel momento que vieron que nuestro sistema nervioso está constituido por neuronas y por conexiones neuronales. Fue el primero que hizo una tinción para el tejido, que hay que teñirlo para poderlo ver en el microscopio. Fue el primero que vio cómo estaba constituido nuestro tejido nervioso. Y gracias a eso le dieron el premio Nobel en 1906. O sea, fíjense que estamos hablando de hace más de un siglo. Esta es nuestra unidad anatómica y funcional. Si queremos ver qué somos desde el punto de vista reduccionista, de un modo exagerado, nosotros nos limitamos a esto. Conexiones entre neuronas. Cada cual tiene su especialización, cada cual tiene su acción, y esta es la conexión que tenemos, y depende de la cantidad de conexiones que haya, va a ser la cantidad de posibilidades que va a tener el cerebro para realizar. Es decir, nosotros podemos reinventar nuestro cerebro y podemos modificar las estructuras de nuestro cerebro, y por supuesto, en consecuencia, podemos reinventarnos como seres humanos, podemos reinventarnos nuestra vida, podemos reinventar absolutamente todo. Depende solo de nuestra voluntad. La voluntad consciente es otro punto que vamos a ver a lo largo de estos días. ¿Somos solo una voluntad consciente? ¿Y dónde está esa voluntad consciente? El hecho es que con nuestra voluntad consciente nosotros podemos cambiar nuestro destino. ¿Es fácil? Tal vez no. Pero sí es posible. O sea, que todo es posible. Nuestra voluntad consciente puede modificar completamente nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestro destino. Un modo de también una imagen que es metafórica, del modo que toda esta tecnología ha ido cambiando la estructura de nuestro cerebro. Cada vez que aprendemos algo nuevo, porque esta tecnología cada día sale algo nuevo que tenemos que aprender, siempre estamos, yo por lo menos, siempre estoy atrasado de noticias de lo que está sucediendo, pero cuando la aprendo, lo está sucediendo exactamente dentro de mi cerebro. Están cambiando estructuras, están cambiando conexiones, se están creando nuevas neuronas, están aumentando las áreas que procesan esa información. O sea que cada cosa nueva que yo aprendo está modificando mi cerebro. Y lo mismo la actividad física. La actividad física, el sistema muscular, el sistema nervioso están íntimamente relacionados. Puedo modificar una performance física, atlética, en un deporte, cambiando mis pensamientos y a su vez la actividad física va a cambiar mis pensamientos. O sea que el sistema nervioso y el sistema muscular están íntimamente relacionados. Y la actividad física modifica la estructura del cerebro. Y a su vez, utilizando la visualización, yo puedo mejorar mi actividad física. O sea que un sistema y otro sistema están íntimamente relacionados. Y la neuroplasticidad juega un rol fundamental en todo esto, ¿verdad? O sea que puede modificar
con la experiencia, cada instante está modificando nuestro cerebro. Constantemente se está modificando nuestro cerebro. Está recibiendo nueva información, la está procesando, está creando nuevas sinapsis, después vamos a ver mañana qué son las conexiones nerviosas. Y obviamente, más hacemos en la vida, más desarrollamos nuestro cerebro. O sea que cada experiencia está modificando la estructura de nuestro cerebro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los niños. Un niño que aprende a estudiar música a temprana edad va a ser mucho más capaz de poder ejecutar bien un instrumento. En cambio, si yo me pusiese ahora a estudiar piano, me va a dar una gran dificultad, me voy a aburrir seguramente de la cantidad de frustraciones que voy a tener, porque no voy a poder tocar como me gustaría tocar, y muy probablemente lo abandone. El niño, en cambio, de chico, fue modificando la estructura de su cerebro. Toda la parte que procesa la música, el sonido, la lectura de un pentagrama, son modificaciones que va teniendo su cerebro, va aumentando el número de neuronas en las áreas que procesa la música, y es posible que después, a lo largo de su vida, si continuó con ese estudio, pueda llegar a ser un gran músico, ¿verdad? Pero porque empezó de niño. Por eso la gran importancia de empezar a utilizar nuestro cerebro desde la más temprana edad posible. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se modifica? Bueno, la intensidad de las conexiones se hacen más fuertes, más intensas, se crean nuevas conexiones entre neuronas, se crean nuevas prolongaciones nerviosas dentro de la misma neurona, o se pueden eliminar otras. O sea que la neuroplasticidad, tanto nos habla en el sentido positivo de aumentar el número de neuronas y el número de conexiones, o de anularlas. Por ejemplo, tenemos un recuerdo que no nos interesa más tener. Decidimos olvidar ese recuerdo. Basta que no lo enfoquemos. Con el tiempo, las conexiones nerviosas que nos realizaba ese recuerdo se van a ir debilitando hasta el momento que prácticamente no lo tengo en el olvido, entre comillas. ¿Qué fue lo que le pasó al cerebro con ese recuerdo? Como no se usó, no se activó, fue perdiendo fuerza. ¿Y qué quiere decir que fue perdiendo fuerza? Que las conexiones se hicieron más débiles y al no utilizarse se fueron deshaciendo y se puede incluso hasta desaparecer. O sea que tanto en el sistema, en el sentido positivo como negativo, digamos, de crear más o disminuir, esa es la neuroplasticidad. Es también la base de la memoria. Ya habíamos anticipado un poco, la memoria que tenemos no es una memoria mecánica como puede tener la computadora, es un proceso biológico. Y para tener más memoria debemos usar el cerebro, porque nuestro cerebro metafóricamente es un músculo. Más usamos el cerebro, más fuerte tenemos nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué sucedió a nivel biológico? Se formaron más neuronas, se hicieron más conexiones, aumentó el número del nivel de neurotransmisores, aumentó la velocidad de la transmisión nerviosa. O sea que es la base de la memoria y del aprendizaje, ¿no? La neuroplasticidad. Y es muy importante que desde la niñez empecemos a aprender a utilizar. Es un poco lo que está pasando, esto lo hago un paréntesis, en Uruguay, pero seguramente también en muchos países, el nivel de educación a nivel escolar ha disminuido tremendamente. No es la misma educación que recibí yo. Dictados no se usan más, corregir faltas de ortografía no, porque les hacen un trauma a los niños, ¿no? Lectura comentada, bueno, por supuesto que no. En cambio, se vio ahora que eso es fundamental, que en la niñez el niño aprenda a utilizar su cerebro, porque la memoria a largo plazo es un músculo. ¿Y qué queremos decir con eso? Son neuronas. Más neuronas tengo activas en esa información, más memoria tengo. ¿Y qué quiere decir también? Que tengo más conexiones.
y que van a ser más rápidas. Entonces no voy a estar diciendo, ¿cómo era esto? ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Y entonces recién después de 10 minutos viene la información. No, si yo la estoy utilizando constantemente, 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 voy a tener una memoria mucho más activa. Y eso es un músculo que hay que empezar a educar desde la niñez. Por eso la neuroplasticidad, si no se educa, ese cerebro va a ser un cerebro, fea la palabra que usan, pero va a ser un cerebro mediocre. Va a llegar hasta determinado nivel y no va a seguir avanzando. De la escuela va a pasar al liceo, del liceo a la universidad, y la universidad va a ser una frustración tras otra, lo van a agotar en los exámenes, va a recibirse pero con un gran esfuerzo, y después profesionalmente va a tener un rendimiento relativo. En cambio, un niño que empezó ya a utilizar su cerebro, a aprender su cerebro, a utilizarlo a rajatabla, y continuó con esa actitud, llega a la universidad y son esos estudiantes brillantes. No es porque uno nació brillante y el otro nació frustrado, es porque uno utilizó más el cerebro que otro. No hay misterio. Ahora en Francia leí que vuelven al dictado, a los cálculos mentales, a todas esas cosas que hacíamos nosotros en la escuela, porque se dieron cuenta de esta década que sacaron generaciones de personas que tienen rendimiento intelectual, solo algunos, pero antes era un porcentaje mucho mayor, y es debido a la formación que tienen en la escuela. Yo recuerdo el tercer año de escuela, estaba un deber que se llamaba lectura comentada. Entonces la maestra leía un relato, un cuento. Después uno tenía que ir a la casa, acordarse, hacer una síntesis. Y después escribirlo, procesarlo con su propio lenguaje. Todo eso es un músculo que hay que desarrollar en el cerebro. No se llega a un profesional porque de niño y de golpe se recibió con un diploma. Fue todo un trabajo de entrenamiento de su cerebro para procesar la información. Y todo eso es gracias a la neuroplasticidad. Esto ya lo dijimos, no es un procesador mecánico, es un procesador biológico de información. Esto también ya lo dijimos, aumenta la transmisión de la sinapsis. Esta es una sinapsis. Esta es una sinapsis. Esta es una terminación neuronal. Vamos a verlo mañana en detalle. Esta es otra neurona. ¿Se ve la flechita o no? Sí. Y entre estas dos neuronas no se tocan las neuronas. Hay un espacio, que es el espacio interneuronal. Y en ese espacio se realiza intercambio de neurotransmisores. O sea que la información de una neurona a otra es electroquímica. Tiene una base biológica y tiene una base eléctrica. Una vez que este neurotransmisor que está aquí se libera el espacio intersináptico y estimula a esta otra neurona acá, estos son los receptores de la otra neurona, se estimula. Una vez que se estimula, viene toda una onda eléctrica que va a procesarse en la neurona. O sea que es electroquímico. Esto lo vamos a ver la importancia que tiene después en la meditación, cómo cambia todos estos mecanismos. Esto también ya lo dijimos, neuronas aumentan las dendritas, axones, esto es lo que son las neuritas y las que ya adelantamos. Esto sería un axón, la terminación de un axón, y esto sería una dendrita. La dendrita recibe la información, el axón es por donde se transmite la información. La formación de neuronas, ya lo dijimos. Neurogénesis existe, es una imagen del tejido nervioso. En el caso, por ejemplo, de una lesión cerebral, el tejido nervioso puede formar nuevas neuronas. Y las neuronas adyacentes a la lesión, que estaban en contacto con esas que desaparecieron por el traumatismo o por la causa que haya sido, están en contacto, están con la información, pero estaban inactivas, porque no era el centro que estaba activo, fue ese centro que fue activo que se lesionó. Pero las neuronas adyacentes
Tenía esa información, empiezan a trabajar, empiezan a hacer nuevas conexiones nerviosas, empiezan a crearse nuevas neuronas y se puede recuperar en gran parte, por no decir casi un 100%, la actividad que tenía ese grupo de neuronas. O sea que ante una lesión cerebral tenemos que tener presente la neuroplasticidad, porque más rehabilitación haga la persona, más utilice su cerebro, más utilice su cuerpo, más utilice sus músculos, va a estar modificando constantemente la estructura de su cerebro. ¿Es largo? Sí. ¿Va a llevar tiempo? Sí. ¿Va a llevar determinación? Sí, por supuesto. Pero nuestra voluntad consciente se enfoca en ese objetivo y todos los días, y a lo largo de años, hay rehabilitaciones que pueden llevar largos años, pero se logra, digamos, recuperar gran parte de todo aquello que había perdido función por una lesión cerebral. También puede desplazar una función a otra área. O sea que, si bien hay áreas que ya están determinadas en nuestro cerebro, pero no todas las funciones tienen un lugar específico en la corteza. Entonces puede transferirse de un área a otra área toda esa función que tenían esas neuronas. O también pueden transferir una función al otro hemisferio. Entonces, por ejemplo, en casos de niños, de bebés que nacen solo con un hemisferio. En el 95% es el hemisferio izquierdo, digo bien el que procesa el lenguaje verbal. Pero en el caso de ese niño que no le falta el hemisferio izquierdo, empieza a hablar y aprende a hablar con el hemisferio derecho. O sea que una función que ya está epigenéticamente, genéticamente establecida de hace ya muchísimos milenios, puede cambiar de hemisferio y funcionar en otro hemisferio. Quiere decir que nuestro cerebro es plástico. Yo les estoy un poco aburriendo con todo esto, pero este concepto quiero que les quede bien claro. O sea que una función no está limitada a solo una estructura, puede cambiar, y eso es gracias a la neuroplasticidad. Vamos un poco, bueno, eso ya también lo dijimos, aumenta la conexión de las neuronas, aumenta la arborización de las neuronas. ¿Qué quiere decir? Que cada terminación nerviosa tiene varias a su vez terminaciones nerviosas. Bueno, lo que aumentan esas terminaciones nerviosas, se llama arborización. Se puede regenerar el axón, eso ya lo hablamos, los nervios se pueden regenerar. La sensibilidad sináptica también. Las neuronas tienen un cierto nivel de sensibilidad, pero si yo las estimulo cada vez más, van a estar cada vez más sensibles. Si yo cada vez empiezo a apreciar más la música, cada día me va a gustar más la música. O sea que voy a contar que mi sensibilidad, cuando dice tiene mucha sensibilidad, pero cada día está más sensible a un artista, por ejemplo, es porque él sigue trabajando con su cerebro, o sea que aumenta lo que se llama la sensibilidad sináptica. Y la activación de las sinapsis que están ahí dormidas, ¿no? Tenemos un potencial en nuestro cerebro que no usamos, es porque no está activo, está latente. O sea, vas a ponerse a trabajar en eso que queremos y vamos a empezar a activarlo. Pero no es que no lo tenemos porque anatómicamente o porque la vida nos negó ese potencial. No, tenemos ese potencial. Simplemente no lo usamos. Tejido nervioso, la neurona, lo vamos a ver mañana, esta es una neurona, esta es otra, y estas son las conexiones sinápticas entre una y otra, o sea, todos nuestros tejidos nerviosos conectados. La meditación, que es el tema de este seminario, modifica la estructura de nuestro cerebro. Eso lo vamos a ver cuando dediquemos exclusivamente a la meditación. De qué modo se modifica nuestro cerebro. No solo fisiológicamente. Con la práctica, ya lo dijimos, modifica la estructura del cerebro. Y eso vamos a ver exactamente qué funciona. Esto ya habíamos anticipado un poco. Resiliencia. La capacidad que tenemos de adaptarnos a nuevas circunstancias, a salir más fuertes, a aprender, eso también depende de nuestra voluntad consciente, pero nuestra voluntad consciente, leyendo esto que acabo de decir en lenguaje neurocientífico, como les estaba diciendo, leyéndolo de un punto de vista reduccionista, ¿de qué estoy hablando?
de tener más neuronas en la voluntad consciente, de tener más conexiones, de tener más neurotransmisores en esa área que llamamos voluntad consciente. O sea que no es que decir, bueno, yo nací con esta voluntad y bueno, no mi vida va a ser siempre así porque no tengo mucha voluntad. No, es un músculo, me lo tengo que proponer. Pero por supuesto, eso necesita un carácter, eso necesita tener una determinación, pero todo es posible, ¿verdad? O sea que esa capacidad resiliente, si bueno, tiene poca capacidad para recuperarse, pero no quiere decir que toda su vida va a ser así. Todo es transformable. El mensaje un poco de esa introducción, de ese seminario, sería este: todo se puede transformar. Y nosotros somos quienes, los que dirigimos esa transformación. Depende de nuestra voluntad. Otra palabrita que habíamos dicho al principio: epigenética. Epigenética es el cambio que cada circunstancia está haciendo en nuestro genoma. No modifica el genoma, modifica la expresión del genoma. ¿Qué quiere decir? Que hay genes que están activos y otros genes que están inactivos. Una persona puede nacer en su genoma, porque viene de una familia de diabéticos, vamos a poner el ejemplo, con el gen que le va a desarrollar una diabetes. Y nació así. No necesariamente va a ser un diabético. Ese gen está inactivo. Depende de cómo viva, la calidad de vida, la calidad de alimentación, o de repente un gran estrés, porque eso vamos a ver también cuando hablemos del estrés, cómo modifica no solo a nivel endocrino, del sistema nervioso, cómo modifica también la expresión de nuestros genes. Eso es por este fenómeno que se llama epigenética. O sea que cambia el fenotipo del gen, pero no el genotipo. O sea, no cambia la estructura del gen, cambia la expresión de ese gen. O sea que todo lo que hacemos, esta imagen es similar a cuando teníamos el cerebro. Nuestro cerebro es modelable, nuestro genoma, la expresión de nuestro genoma, también es modelable. Todo lo que nuestra experiencia va modificando constantemente la expresión de nuestros genes. O sea que si nos dedicamos a la meditación, acá, esa actividad va a estar modificando la expresión de nuestros genes. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero cualquier cosa que hagamos, el tipo de alimentación que tengamos, va a estar modificando la expresión de nuestros genes. El abuso de drogas y la adicción también va a estar modificando la expresión de los genes. O sea que todos los distintos ámbitos de nuestra vida están modificando la expresión de nuestros genes. O sea que neuroplasticidad y epigenética, dos palabras que son claves para comprender qué sucede durante la meditación, que sucede en nuestro organismo. Esto para mostrarles simplemente cómo es, qué es la epigenética. Esto es un cromosoma está formado por una larguísima cadena de ADN, cada uno de estos constituye un gen, pero los genes, por ejemplo, esto que está acá en rosado, vamos a ponerlo al ejemplo de la diabetes. Este es un gen, vamos a suponer que sea diabetes, y está enrolladito, ¿ves que está acá enrollado? Al estar enrollado, no está activo, está inactivo. Pero si hubiese, por ejemplo, un estrés muy grande, estoy hablando de un estrés muy, muy, muy importante, el estrés puede generar un cambio epigenético y, por un proceso bioquímico, bueno, me tiro, me interesa los detalles, se desenrolla, digamos así, este gen queda expuesto y este gen es más fácil de poder activarse. O sea que, tomando el ejemplo de la diabetes, esto vamos a suponer que fuese un gen de característica para la diabetes, un estrés, un trauma muy fuerte en la vida, modificó
la expresión de este gen y esta persona pasó de ser una persona sana desde el punto de vista diabética, llamémoslo así, a ser una persona diabética. Pero no sucede solo con este gen, sucede con todos los otros genes. Y sucede tanto en sentido positivo como negativo. Tenemos potencial en nuestro genoma que si lo activamos por nuestra, valga la redundancia, nuestra actividad sobre ese tema, lo vamos a ir desarrollando cada vez más. O sea que potencialmente tenemos en nuestro genoma una cantidad de aptitudes que si las aplicamos en la vida, las practicamos y las seguimos practicando, cada vez vamos a ir activando más genes de aquellos que nosotros queremos. Tiene el mensaje de esta introducción. No somos algo estático, somos algo transformable. Depende de nosotros en qué nos queremos transformar. Depende solo de nosotros. Las circunstancias es la que es. Lo importante es mi actitud ante esas circunstancias. Yo puedo cambiar mi actitud, las circunstancias no las puedo cambiar. También vamos a tratar de comprender ese potencial que tenemos en nuestro cerebro. Tenemos un potencial que desconocemos, o conocemos en parte, o que conocemos mal, o que conocemos de una manera equivocada. No tengo capacidad para esto, es una cosa que es muy frecuente, es decir, no juego a las cartas porque no tengo mucha capacidad de jugar a las cartas, ¿no? Y bueno, tal vez no la tenga en ese momento, no quiere decir que no la vaya a tener en el futuro. O sea que eso es otro tema que vamos a tratar durante estos días, ese potencial que tenemos y que depende solo de nosotros de desarrollarlo y de cómo lo queremos desarrollar y en qué lo queremos desarrollar. Y hacemos la pausita del café, termino con esto. O sea que tenemos, esta es otra imagen que es una metáfora, esta es la corteza, este es nuestro cerebro, este es el cerebelo, este es el tronco. Cada área tiene una función, pero eso no quiere decir que sea una cosa estática. Yo puedo tener áreas de mi cerebro que están inactivas y las puedo activar. Puedo hacer, sería pretencioso decir, bueno, puedo hacer lo que yo quiera hacer en la vida, pero es casi eso. Yo puedo determinar en mi vida lo que yo quiero hacer. Y si no llego al 100%, bueno, llegaré al 99%, si no al 99%, llegaré al 80%. Y si llego al 50, importa, está bien. Lo importante es mi actitud. Y la actitud es de activar ese córtex, esa corteza cerebral que vamos a ver de qué se trata. Ernesto en la introducción que hizo habló sobre la atención. Vamos a ver que la atención es un proceso neuronal, eso lo vamos a ver el día de la atención. Y más neuronas están activas, más atención tenemos en el presente. Me parece que con esto... Ah, no, sigo acá. Y habíamos dicho neurociencia, psiconeuroinmunología, y habíamos dicho autoconocimiento. Este es otro fuente de información que tenemos para este seminario. ¿Y de qué modo está... ¿De qué modo logramos nuestro autoconocimiento? Vamos a ver a lo largo de estos días que es con el otro que tenemos el autoconocimiento. El otro ser humano que tenemos adelante nos espeja parte de nuestro, no quiero utilizar la palabra, pero bueno, es utilizar de nuestro ser, de lo que somos. Y es así que vamos conociéndonos en la relación con el otro. No es un conocimiento simplemente psicoanalítico. Es más, creo que psicoanalítico uno no llega a conocerse absolutamente. Uno se conoce realmente en la relación. Porque me dijo algo que no me gustó. Me enojé con esa persona. Pero la persona no tiene nada que ver. Todo me pasa a mí, todo el mambo lo tengo yo, pero si la otra persona no me provoca eso, no me voy a dar cuenta capaz que tengo ese mambo, ¿no? ¿Me entienden con la palabra, cuando digo la palabra mambo?
Y porque me lo espejó la otra persona. Y el cambio en la relación no lo tiene que hacer la otra persona, lo tengo que hacer yo. O sea que la importancia del autoconocimiento. Debe ser otra fuente de información que tenemos. Y a su vez, nuestra relación con el medio externo, no solo una relación interpersonal, sino con el medio externo, de qué modo nos relacionamos, eso también forma parte del autoconocimiento, y de qué modo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, o sea, mundo externo, mundo interno, de qué modo nos relacionamos con ambos mundos, eso también forma parte del autoconocimiento. Y acá hacemos la pausa y después seguimos. ¿Sí? Vamos a retomar un poco en donde estábamos. Estábamos hablando de la importancia del autoconocimiento. Dijimos que el autoconocimiento en gran parte viene espejado en la relación que tenemos con los demás seres humanos, espejado en la relación que tenemos con nuestro mundo exterior, no solo con la relación, una relación interpersonal, y también la relación que tenemos con nosotros mismos. Y el autoconocimiento también incluye comprender cómo funciona nuestro cerebro. Eso también forma parte del autoconocimiento. ¿Cómo se me genera esta idea? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué tengo esta reacción emocional? ¿Por qué tengo esta imagen de mí mismo? Eso todo forma parte del autoconocimiento, ¿verdad? El hacer consciente esa información que está ahí, latente, pero que no soy consciente. Eso es un tema que lo vamos a tratar. Vamos a tratar varios temas polémicos, ya les advierto, pero va a haber espacio para hacer preguntas y cuestionar. ¿Sí? Va a haber espacio para hacer preguntas y cuestionar, pero hay varias palabras que van a ser polémicas, pero bueno, vamos a hacerlo interesante. ¿Qué somos? Esa es una gran pregunta. Somos una conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Qué quiere decir la palabra conciencia? Somos una mente. ¿Qué quiere decir la palabra mente? Somos nada más que una psiquis. ¿A qué nos referimos cuando decimos psiquis? ¿En qué consiste la psiquis? ¿Somos solo una voluntad consciente? ¿Somos un ego? ¿Qué es el ego? ¿No? Son todas palabras que vamos a tratar de darles un significado. Vamos a hacer al revés en este seminario. Es medio revolucionario este seminario. Pero que no sea demasiado revolucionario, pero sí. Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, quiero saber qué es el ego. Entonces leo y me compro todos los libros sobre el ego desde el punto de vista filosófico, espiritual, teosófico, psicológico, científico, neurológico. Y entonces voy tomando información de uno y de otro y me voy haciendo una interpretación de esa palabra. Y después creo que comprendí. Y está esa comprensión que para mí es la correcta, porque lo leí acá, lo leí allá y lo leí más allá. Nosotros vamos a hacer algo diferente. No digo lo opuesto, pero diferente. Le vamos a dar a cada palabra un contenido, ¿sí? Para poder después, en las preguntas, en ese cuestionamiento que de repente pueda surgir, en ese espacio que vamos a tener para poder hablar sobre esos temas, referirnos con el mismo significado de la palabra. Porque si no, vivimos en una torre de Babel. Y cuando yo les diga la conciencia, ustedes van a tener lo que ustedes consideran que es la conciencia y vamos a estar hablando de dos cosas diferentes. Para que no suceda eso, vamos a darle al inicio un contenido a cada palabra, arbitrario. No quiere decir que sea ese el contenido de la palabra en absoluto, pero sí para podernos manejar. Lo mismo con la palabra inteligencia, lo mismo con la palabra orden, lo mismo con la palabra amor.
¿sabes? Son palabras que dan para discutir y filosofar durante muchas horas. Pero vamos a tratar por lo menos de darles un contenido para que sí, cuando las utilicemos, cuando se llegan a hacer preguntas o lo que sea, poder comprendernos de qué estamos hablando. Porque si yo les hablo del ego y después todos ustedes se refieren al ego como viene tratado en la teosofía, y vamos a estar hablando de dos cosas diferentes. Para poder comprendernos y hacer una pregunta, y que uno comprenda la pregunta y que el otro comprenda la respuesta, tenemos que tener un mismo lenguaje. Y el lenguaje es arbitrario, fuimos nosotros los seres humanos que creamos el lenguaje verbal. Es una creación del Homo sapiens, eso lo vamos a ver mañana un poco y pasado mañana, mejor todavía. La creación de la palabra es exclusiva del ser humano, del Homo sapiens. Fuimos nosotros los que creamos, empezamos a implementar el lenguaje verbal, a darle un nombre a cada cosa, a cada acción, a cada circunstancia, ¿verdad? Y eso fue arbitrario. Podíamos haber pronunciado esa palabra de un modo o bien de otro modo. Entonces, se constituyó la palabra con un contenido. Luego, de milenios y de milenios y de milenios, ¿qué contenido le dieron en el momento que se creó la palabra conciencia? ¿A qué se estaban refiriendo? Va a ser muy difícil de sí, podemos intuirlo, ver información de acá, otra información de allá, hacer un compendio de uno y de otro, pero exactamente lo que la persona, vamos a suponer que fue una persona la que empezó a hablar de la palabra conciencia, qué quiso decir con esa palabra, solo esa persona lo sabe. ¿Verdad? Lo mismo con la palabra mente, es una palabra que da para mucho, porque unos consideran que la mente es una cosa, otros consideran que la mente es otra cosa, ¿verdad? Entonces, para evitar, vamos a darle un contenido arbitrario para utilizarlo entre nosotros. Entonces, cuando queremos profundizar sobre un tema, estamos utilizando una palabra que por lo menos todos la estamos utilizando de lo mismo. La palabra mente es una palabra que la van a ver ahora acá, las voy a estar yo pronunciando acá, pero que después no voy a hablar nunca más. Lo mismo es la palabra conciencia. Y siempre, muchas veces, después me dicen, dice, pero usted no nombra nunca la palabra conciencia. Y porque no sé lo que es. Usted no habla de la palabra mente, nunca la dijo. Habló de esto, durante toda la semana, habló de todos estos temas. Y nunca dijo, porque no sé lo que es. Entonces quiere utilizar una palabra que yo no sé el contenido. No tiene sentido. Entonces, para poder utilizarla, sí le vamos a dar un contenido arbitrario. Entonces, ahí sí vamos a poder entablar un diálogo, ¿verdad? Que es la palabra inteligencia también. Todas estas palabras son palabras, llamémoslo así, polémicas. Polémicas en el sentido de que cada uno tiene su comprensión, su contenido, su creencia, su superstición, ¿verdad? Y ahí es un poco esa torre de Babel, cuando se ponen a hablar dos personas y discuten, dice uno, no, porque la conciencia es esto, no, tú estás equivocado porque la conciencia significa esta otra, porque en tal libro dice tal cosa, y fulano dijo tal cosa. Durante esta semana vamos a prescindir de lo que dijo fulano, de lo que dijo sutano, de lo que está escrito acá, de lo que está escrito allá. Vamos a hacer una pequeña revolución acá, en este grupo. Vamos a nosotros a darle un significado a cada palabra. Y a poder comprender y a poder avanzar juntos en el significado de toda esta información, ¿verdad? Así que esto esto va a ser un poco el seminario que vamos a tener estos días, ¿eh? Vamos a ver el sistema nervioso, cómo lo procesa, cómo se procesa la información emocional, cómo se procesa la información intelectual, las ideas, qué sucede durante el estrés,
en el sistema nervioso y en todo el cuerpo, qué sucede durante la meditación, durante en el cuerpo y en el sistema nervioso y en todos los otros sistemas. Y vamos a ver también por qué es difícil, para algunos no es difícil, pero por en general a una persona que quiere empezar a meditar le resulta difícil. ¿Por qué resulta difícil meditar? A tratar de entenderlo desde el mecanismo de cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Entonces, esto es un poco el seminario que vamos a hacer esta semana, que somos un sistema nervioso, somos sistema nervioso y algo más. Vamos a tratar de comprender exactamente la realidad desde cómo funciona dentro del cerebro, ¿eh? O sea, no vamos a ser reduccionistas, pero por lo menos eso, vamos a tener un caminito firme para poder ir avanzando. Y bueno, si nos aburrieron mucho hoy, nos veremos mañana de mañana. Y mañana vamos a ver con el sistema nervioso.